recordamos estas imágenes. Gronda Triple X irrumpiendo en un show de lucha libre y arrebatándole la máscara a Gronda Triple X Jr. O mejor dicho, al Gronda Impostor. Y es que no iba a dejar que el usurpador se salga con la suya. Y lo dejó en ridículo enfrente de todos. Y aunque no lo crean, Gronda Jr. rompió el silencio y aseguró que no dejará el personaje, que le ha costado tiempo, sacrificio sacar adelante esta imagen, así que no lo dejará. Así como lo escuchan, por increíble que parezca, esto es lo que ha dicho Gronda Triple X Jr. La pregunta es, ¿esto es legal o no? Lo que ocurre es que este elemento ya no se llama Gronda Triple X Jr. Ahora se hace llamar Grond Jr. a secas. Y lo más gracioso es que le van a entregar su licencia como Grond Jr. Un duro golpe. Un golpe bajo por parte de este sujeto que alquiló el tiempo un nombre y que luego, como la mayoría, se lo apropió haciendo una jugada. ¿Pero qué más dijo este elemento? En una entrevista quiso defenderse explicando lo que pasó. Empezó diciendo que para él Gronda era un ídolo, que portar su personaje era para él un gran honor. Aceptó que fue él quien buscó a Gronda Triple X y aceptó los términos del contrato, porque sí hubo contrato. Como recordamos en un video anterior, Gronda acusó a Gronda Jr. de no cumplir los términos acordados. Y ahora es Gronda Jr. quien dice que Gronda Triple X fue el que no cumplió con los términos, porque tenía que hacerle promoción en sus redes sociales y nunca lo hizo. Que él cumplió con pagarle los porcentajes, ¿no? lo que le pagaban en cada show, él le daba un porcentaje, y que incluso fue a apoyar a la institución de Gronda Triple X pagándose él mismo los pasajes. ¿Y por qué se recalca esto de los pasajes? ¿O por qué lo recalcó él? Pues dice que donde él se encuentra, a donde está la institución, son 2,000 pesos ida y vuelta. Desde Michoacán hasta Nezahualcóyotl. Y que fue más de 5 veces y que le sorprende ahora que lo acusen de no haberlo ayudado. Que participó hasta en sesiones fotográficas para que Gronda lo anuncie como su junior. Lo cual dice, nunca pasó, ¿no? Nunca le hizo promoción y nunca lo presentó como su junior. Eso es lo que dice este sujeto. Y que más bien Gronda fue el que se molestó porque le exigía ponerse los pupilentes y él no podía hacerlo porque le dañaban los ojos. Que Gronda se comportó mal y hasta de forma agresiva. Por ello se cansó, se quitó la máscara, se quitó el equipo y le dijo que ya no quería trabajar con él. A esto Gronda Triple X le dijo que había firmado un contrato y que iba a encargarse de quemarlo en redes sociales. Gronda Jr. le respondió, haz lo que quieras. Esto fue lo que habría desatado la furia de Gronda Triple X y por eso pasa lo que está pasando. Y que a pesar de ello, va a seguir usando el equipo porque a él le costó, él lo pagó y que en unos días le entregarán la licencia del personaje. ¡Wow!
Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Unos compañeros hablando de que lo podían meter preso, no hablando, no especulando, y a las finales este Junior salió más vivo que todos. De verdad, a mí esto me parece una... Porque eso de rentar un nombre, ¿no? Se sabe que no es algo eterno. Tarde o temprano, el contrato termina, hay pleitos o lo que sea. Y si a las finales vas a hacer una variante, ¿no?, del nombre o del equipo para seguir luchando así, mejor hazlo desde el inicio, ¿no? Y no andes alquilando nada. O es una estrategia, ¿no?, para primero tener el respaldo del luchador original, para que todos te reconozcan y luego hacer esta estafa maestra. Fuerza Guerrera Nueva Generación dejó el personaje. Máscara Sagrada Junior dejó el personaje, siendo el hijo. Y que Gronda Junior no quiera dejar el personaje, da mucho que desear. Bueno, pues, esta es la información. Es lo que ha contado el ahora llamado Grond Junior. O sea, no Gronda Triple X Junior, Grond Junior. Veremos pues en qué acaba todo esto. Ya saben que Gronda Triple X tiene un espacio si quiere acá para hablar al respecto. Incluso el Grond Junior, si quiere decir algo, pues acá también tiene un espacio, porque lo que los fans, lo que el público quiere saber es la verdad. Vamos a ver si lo que ha dicho Grond Junior es la verdad, es su versión. Veamos lo que tenga que decir al respecto Gronda Triple X. Como digo, esperemos a ver en qué acaba esto. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.